Hola de nuevo, estamos aquí en Cypress, la montaña de Cypress, aquí en Vancouver, BC. Ya estamos, tenemos como unas 4 horas, 5 horas de estar aquí. Ahorita ando un poco cansado, los muchachos, unos andan en este, que es el segundo más difícil. Este es el primero, este es el segundo. Y atrás, aquí en este, aquí atrás de estos árboles, allá donde miran aquellos arriba, es el segundo. Este es de las Olimpiadas. Okay. Y aquí están todas las familias, vienen a que los que reciban clase los niños, ¿verdad? Porque aquí empiezan a esquiar desde muy chiquitos. Este es el lugar de aquí, el establecimiento. El techo se mira así porque es cuando se acumula bastante la nieve y se resbala. Son los focos que miran ahí en el balcón arriba. Okay. Aquí están los, mira, lecciones. No lesiones, bueno, también lesiones. Porque lesiones para esquiar para los niños. Y ahí están los niños, mira. Mire, les voy a agarrar un poquito. Niños como de 3, 4 años, miren, parecen pingüinos. Miren, así aprenden. Miren, chiquitillos. Probablemente como unos 3 años. Pero bueno, les voy a grabar un poquito más después, pero este es la montaña de Cypress. Lo pueden buscar ahí en internet. Perdón por el movimiento, que estoy operando nomás con una mano. Ahí está, miren. Miren, esto nomás usted lo mira en las películas, los árboles llenos de nieve. Allá arriba, donde usted sube, ahorita acabamos de ir a una que es más para expertos extremos, es para esquiar extremadamente. Me gustó bastante, pero muy cansado. Ok. Que les voy a grabar al ratito, ok, cuando vengan los muchachos. Pero ahorita mira que ellos están aprendiendo, ya van a ver. Miren, miren, ese chamaquito ya se va a caer. Bueno, no se cayó. Sorry que el teléfono me anda haciendo aquí unos mates de karate que no me gusta, pero chamaquito. Bueno, le grabo un ratito. Diciembre 26, 2012, finales del año.